Buenas, buenas tardes, amigos del Facebook y suscriptores del canal Multiservicios Sánchez. Dios les bendiga. Les saluda Pedro Sánchez. Aquí estamos. Les prometí mandarles videos de algunos componentes de refrigeración, cómo funcionan. Este es un timer. Este es un timer. Pero antes de comenzar, quiero invitarles a que le den, se suscriban, le den like. Y le den a la campanita que está ahí arriba para que puedan ver estos videos que les estoy mandando. Este es un timer de un refrigerador analógico, análogo. Este es de Frost. Y aquí está un timer. Quiero que note las especificaciones. Son 15 amperes, 125 voltios. Este tiene media hora de deshielo y 10 horas de trabajo al compresor. Quiero que note que esto no son 10 horas constantemente. Son 10 horas que le manda corriente al compresor, pero obviamente el termostato, que es esta línea que le manda corriente al termostato, también hace cortes en secciones, en tiempos. El termostato permite que el compresor corte en diferentes tiempos, pero este timer le da corriente 10 horas. ¿Sí? Quiero que note importantísimo esto. Esta es la línea. ¿Sí? El número 1 es la línea, aquí está. Número 4 es el circuito para el compresor. Bueno, vamos a irnos por pasos. Número 1, línea. Número 2 es el de la resistencia del hielo. Y número 3 es el común y para el motor de lo que es este timer. Lleva un motorcito adentro, pero también aquí le puentea común, le pasa común para lo que es el termostato de temperatura. Ok, ahorita vamos a conectarlo y ver cómo funciona para que puedan checar bien cómo se conecta esto y cómo funciona y cómo trabaja, y a ver si está trabajando este timer. Ok, aquí voy a usar dos foquitos, uno para la resistencia del hielo y otro para lo que es la corriente para el compresor. Ok, observen cómo vamos a conectar esto. Recuerden que vamos a trabajar con corriente. Aquí tengo yo mi cable de pruebas, dos caimanes y dos conexiones de conexión y desconexión fácil, Faston. Entonces hay que checar muy bien. Este que tengo aquí yo, esta es la corriente, esta es la línea. Este va a ir en el número 1. Observen, acérquete un poquito más. 1. ¿Sí? Este es la corriente. Lo que es el neutro, oh, perdón. Este es la corriente, el verde. Este es la corriente. Este que está aquí. Este es la corriente. Aquí hay que identificar cuáles son las corrientes neutro y fase. Esta es la corriente. ¿Sí? Y este es mi tierra. O mi neutro va aquí en el número 3. Y quiero que chequen que tengo conectado aquí el verde con el negro, que es la misma toma, nomás que yo los conecto así para las pruebas con un caimán. Este viene siendo neutro. Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner aquí un foquito. Este va a ser el del compresor. Noten que lo voy a poner en el número 4. Una terminal del foquito, tengo dos terminales. Voy a poner el número 4. Número 4. Y este lo voy a poner en lo que es el neutro. Neutro. Ok, ya tengo conectado yo lo que va a ser mi circuito para el compresor. Ahora voy a conectar este otro foco. Este va a ser el circuito para el deshielo. Pongo una terminal en lo que es el número 2 del timer. Número 2 del timer.
y mi otro cable lo pongo en el neutro, donde puse la otra. Aquí está, donde puse la otra terminal. Es neutro, nada más que entra neutro y entra tierra. Y la corriente se lo va a mandar el timer cuando llegue a su rango. Ok, observen cómo va a funcionar. Ahí va a estar conectado uno de los dos, el del hielo o el compresor. Ahí está. Ahí sí, miren cómo prendió este foquito. Ese significa que es el de hielo. El timer ahí está trabajando. Si pueden acercarse un poquito, a ver si se escucha, a ver si escuchan el sonidito. Es como un relojito. Está trabajando. Ok, observen. Cheque. Ese es el desde el hielo. Yo lo voy a dar vuelta aquí y muy rápido va a cambiar y va a prender el otro foco porque es el del compresor. Observen. Ahí está. Este aquí ya está trabajando lo que van a ser las 10 horas para el compresor. Pasan sus 10 horas, obviamente va a ser la vuelta más larga, el rango más largo. Y va a tardar más tiempo. Pasan sus 10 horas trabajando el timer, gira, sigue girando. Llega ya poco a sus 10 horas de trabajo y va a cambiar. Observen cómo va a prender el otro foco de mi izquierda del deshielo. Ahí va. Ahí está. Esta es la resistencia de deshielo, que es la que está arriba en el evaporador, dentro de lo que es el congelador. Lo que hace aquí es mandarle la corriente, cambiársela ahora del compresor, quitársela y mandársela lo que es al deshielo para que descongele. Ok. Y el número 3, este, quiero que noten que también este número 3 le manda una señal, le manda un neutro a lo que es el termostato que va en el enfriador, donde van los alimentos mantenerse frescos, va. Entonces así es como trabaja esto. Quiero que noten que este timer está trabajando bien, se escucha bien. Cuando ya no escuchamos el relojito, el motorcito que lleva aquí atrás, noten este, significa que este ya no funciona. Cuando yo aquí le manipulo con el desarmador, normalmente tienen que hacerlo automáticamente solo, y esto no me funciona, ninguno de los dos, quiere decir que el timer no funciona. Ok, saludos. Este es uno de los videos cortos que tengo de este timer. Y cualquier pregunta, cualquier duda, estamos en la página en YouTube de Multiservicios Sánchez. Dios les bendiga, saludos a todos, ahí estamos.